pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de llevarles este tema, si es de su agrado, ayúdanos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más en este su canal. De igual forma, te invito a que nos ayudes con tu suscripción y obviamente así estés enterado al momento de la noticia. Señores, algo que era inevitable y tal parece que estos presidentes municipales, secundados por cada uno de sus gobernadores, pues no entienden. Esta vez fue en Tulum y es que se presentó un evento en su edición 2020 en la que pues les valió, con tal de reactivar la economía, les valió si hubiera contagios o no. Ahorita les voy a presentar parte de este video, porque hay videos en donde obviamente se expone qué es lo que sucedió. Y señores, hubo infectados de COVID-19. Yo no entiendo qué es lo que les pasa por la cabeza. Si están viendo, sobre todo en el estado que está en color naranja, y ya se les ha dado bastantes recomendaciones de que no se hagan este tipo de eventos, pero los señores no más no entienden. En su edición 2020, el llamado fue en Tulum y cientos fueron, mexicanos y extranjeros. Resultó una terrible fiesta, como ustedes pueden leer aquí, de lo que estamos viviendo. Todo lo que diré es que no había una sola máscara y me enfermé más de lo que todo en mi vida después de esa fiesta. Era uno de los relatos de una asistente de nombre Michelle después de asistir a este evento denominado Art With Me en Tulum, donde habría contraído el COVID-19. Como comentan aquí, y ahorita se los voy a narrar y vamos a ver imágenes, videos, se dio a conocer, ni siquiera podía levantarme de la cama. Estaba experimentando los síntomas de este COVID-19, fiebre, fatiga y pérdida del gusto y el olfato. Una semana atrás había asistido al evento Art With Me, festival que se llevó a cabo en Tulum entre los días del 11 y 15 de noviembre. Y ahí asegura que fue en Quintana Roo, donde ella pues se enfermó. Para los que no saben, de hecho yo también no lo sabía, este evento es un festival internacional de arte, música y cultura que tiene el fin de inspirarnos a estar más conectados con nosotros mismos y crear conciencia en torno a diversas problemáticas ambientales que nos afectan a nivel local y mundial. Algo que yo voy a decir, y es a título personal, espero que nadie salga ofendido. Si hay eventos a la que la mayoría de los mexicanos, pues obviamente por tradición, por religión vamos, como es la visita a la Virgencita de Guadalupe, ha sido suspendida de una manera pues obviamente pues objetiva, que es bien, porque obviamente hay mucha aglomeración ahí. Por favor, ¿cómo pueden permitir este tipo de eventos? Y lo vuelvo a decir, yo sé que cada quien tiene sus gustos y lo que ustedes puedan decir, pero estamos viviendo una contingencia, señores. Yo creo que estos eventos se pueden posponer o simplemente cancelar. Yo sé que es una derrama de dinero, pero aquí es, ¿qué importa más? ¿El dinero o la vida? Tal parece que a este presidente municipal, pues no es necesario que yo les conteste, ya vieron ustedes qué es lo que le importa. Servían comida, todos bocadillos de barbacoa abiertos, todos agarraban con las manos. Esto relata esta señorita. Todo lo que diré es que no había una sola máscara y enfermé más de lo que nunca en toda mi vida desde esa fiesta. De acuerdo con el sitio oficial de Art With Me, es un viaje inmerso en 5 días que incluye trascendentales instalaciones de arte, experiencias de todo, de toda forma interactiva, inspiradoras, conferencias, pop-ups culinarios, fiestas inolvidables, íntimos conciertos en vivo, talleres de bienestar y salud y muchas actividades para los niños. Esto es lo que comenta. Este año parece que también incluyó un riesgo innecesario reunir a multitudes en un país que ha superado los 110 mil decesos por COVID-19. Pero luego, ¿quién es el culpable de toda esta situación? Porque estos señores lo hacen, pero luego se lavan las manos
y acusan directamente al gobierno federal y sobre todo las medidas que ha dado acertadas el doctor Hugo López-Gatell. Eso es lo que realmente molesta, señores, y ustedes no me van a dejar mentir, porque ellos simplemente lo único que dicen es que no piensan en los demás estados, en la economía, y nosotros tenemos que hacerlo. Pero a la par, simplemente ellos luego le echan la culpa a la dependencia federal. Muy desagradable, muy desafortunadamente lo que está sucediendo. De hecho, hubo personas estadounidenses que salieron infectadas. De igual forma, mexicanos que ya han reportado también que han sido, pues obviamente, infectados. Y no solamente queda ahí. Sabemos que esto es una cadenita. Estas personas pueden infectar a otras y esas otras a otras. Y parémosles de contar, señores. Se ha dado la noticia el día de ayer que afortunadamente ya a finales de diciembre van a empezar con las vacunas. Pero eso no es algo para poder decir, pues ya vamos todos a hacer fiestas, ya va a llegar la vacuna. No, por Dios, hay que tener un poquito de conciencia. Tal parece que esto no les importa, y lo vuelvo a recalcar, qué desagradable situación se vivió ahí en Tulum. Y estos señores no les importó. Les voy a mostrar las imágenes para que se den cuenta qué es lo que se vivió ahí. Y díganme ustedes si hubo alguna medida de seguridad, como es que comentan que hubo. Vean ustedes. Y es que esta noticia dio muchísimo de qué hablar. Y es que, como comenta aquí, Festival de Música en Tulum deja decenas de contagios de COVID. A pesar de que no ha terminado la pandemia y aún se pide tomar las medidas sanitarias posibles, a mediados de noviembre, como ya les había comentado, se realizó este Festival de Arte y Música en Tulum. Y en un giro que no sorprendió a nadie, decenas de personas volvieron a sus casas con graves síntomas de esta contingencia, debido a la asistencia del evento Art With Me. El festival se llevó a cabo el día 11 al 15 de noviembre y los organizadores aseguraron que el evento se llevaría a cabo con todas las medidas sanitarias necesarias para evitar dichos contagios, lo cual, pues señores, no sucedió. Aquí les muestro parte de lo que se vivió y cómo es que también se dio a conocer. Decenas de personas volvieron a sus casas con graves síntomas del COVID-19 después de asistir al evento Art With Me. De igual forma, ahorita les voy a mostrar aquí los videos. Hay imágenes, vean ustedes nada más. Así es como llevaban a cabo estas medidas. Y obviamente, y hay que decirlo también, en estos lugares también se permite, pues, las bebidas alcohólicas. Uno ya estando en esos, pues digamos, pues excesos, no mide. Y pues, acabó mal. El 70% de los contagiados en Nueva York asistió al festival de Art With Me. Fíjense ustedes nada más. Ahora, hasta para que se hable mal de México, permitiendo este tipo de fiestas internacionales, lo cual está ocasionando, pues obviamente, un rebrote. Tras festival masivo en Tulum, se reporta aumento de contagios por COVID-19 en Nueva York. Y todo por permitirse esta edición ahí en Tulum. Fíjense ustedes nada más. Aquí hay parte del video, como pueden ver. Ahorita les voy a mostrar algunos videos. Así es como se llevó este festival. Según habían ahí sus medidas de seguridad, de higiene. Yo no veo a nadie, como comentan ahí, con máscara. Aquí vamos a ver otros. Eso fue el tema. Y qué bueno que aquí lo comentan, en el que, pues obviamente, también se da a conocer que México, pues no es bien visto para venir por este tipo de situaciones. Pero claro, ya sabemos cómo es que se lo gastan estos medios de comunicación, que simplemente le echan la culpa al presidente de la República, cuando son los mismos gobernadores que permiten este tipo de eventos. México catalogado de alto riesgo de contagios, nivel 4. ¿Por cuál? Por el Festival Art With Me del noviembre 11 al 15. En Tulum, gran propagador del virus, aseguran no hubo distancia social y nadie usó cubrebocas. Aún no es tiempo de reuniones, pero por supuesto que sí. Pero les digo, estos señores simplemente se lavan las manos
¿Y a quién acusamos? Pues al presidente. ¿A quién acusamos? Al doctor Hugo López-Gatell por no llevar las medidas, cuando realmente la culpa es de estos señores que les vale. Ya vimos el estado de Jalisco, como también implementa otras cosas que no le han funcionado, pero empecinado a que él tiene que hacer lo que se le pegue la gana, pues termina siempre mal. Vean ustedes aquí otro video. Aquí en evidencia, señores, aquí la evidencia. De igual forma, como ya sabemos, ustedes pueden comentar. Dejen sus comentarios para que ustedes opinen al respecto de esta situación que se vivió ahí en Tulum con esta edición 2020 del Art With Me. Vean ustedes. Para eso están las redes sociales. Aquí ahora sí que no se puede ocultar absolutamente nada de que quiera mentir y que digan que el evento fue un éxito, que se llevaron todas las medidas, cuando aquí miren están las pruebas. Aquí no hubo ni siquiera la sana distancia, no hubo también cubrebocas, no hubo también, pues yo no veo que haya ahí mesas para que donde haya también ahí su gel antibacterial, no hubo ninguna medida, señores. ¿A quién quiere mentir? Vean ustedes, vean. Ya obviamente todos los medios hablando de esto. En Tulum, Quintana Roo, asistente del festival Art With Me, están contagiados por evitar medidas de prevención. Nueva York también. Ya todo el mundo está hablando de este tema. Pero pues obviamente al que se debe de culpar aquí, pues es directamente al gobernador de Quintana Roo. Y obviamente también al presidente municipal de Tulum por permitir pues estos eventos. Se ha dicho, pero estos señores, tal parece que les entra por un oído y les sale por otro. Pues así es como se vivió, señores. Para que no les mientan, para que no veamos luego ahí los periódicos amarillistas, como ya es costumbre, atacando directamente al gobierno federal, cuando la responsabilidad está en cada uno de los gobiernos de permitir que se hagan este tipo de eventos. Y de igual forma, lo digo también sin que nadie pues ofenda, también está de nosotros, por favor, si no es tan importante el no asistir, no lo hagamos. Estamos viviendo una pandemia, señores. Tal vez un año que se pierda, pues este evento no pasa nada. El siguiente, si Dios quiere, ya con la vacuna, ya con la cosa estable, pues se puede volver a disfrutar. Aquí, pues obviamente es primero salvaguardar tu vida y la vida de tus seres queridos. Porque tú puedes asistir y si te contagias, pues corre el riesgo de que puedas contagiar también a tu familia. Y pues yo creo que ahí saldría peor. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdanos con tu like, comparte la información para que llegue a más gente y se entere pues de esta desafortunada noticia, la cual ocurrió ahí en Tulum. Y bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Ayúdanos con su like, comparte la información y recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta luego.